Con nuestro siguiente truco, que se llama, no le pongo nombre, pero lo único que sé es que es con un pañuelo. Vamos al público a barajearla para que vean que no hay ninguna trampa en eso. Se la damos a barajear. Una vez que esté barajeada, agarro una carta, la ven y luego me la dan. Y yo la barajeo. Y una vez que esté barajeada, la seguimos barajeando. Una vez que esté barajeada, con un trapo, y esa es su carta que escogieron. La explicación de este juego es que le damos al público para que vea que no hay ninguna trampa. Ya, una vez que hayan visto la carta, agarren la carta, la que les han visto, la ponemos arriba, la ponemos a mero arriba y nunca la perdemos desde a mero arriba. Hacemos así, pero nunca la quitamos de... Nunca la quitamos de arriba. Y ya, una vez que sea, tampoco aunque le hagamos así, siempre tiene que quedar a mero arriba la carta, pero ya voltea al revés. Y ya cuando está volteada al revés, con eso, ya con el pañuelo, o con lo que sea, con lo que puedan, así. Hacemos como que tenemos los dedos así, pero en realidad con este dedo hacemos así y hacemos con este medio dedo, vamos alzando su carta así, la vamos alzando, y ya cuando la tumbemos, cuando la hagamos con este dedo, lo metemos luego para que se vea que lo estamos alzando encima. Ese es todo.